Bueno, Luis, hay una cosa que yo veo mucho en los guateques, y es que los poetas no solamente cantan las décimas, sino que a veces cuando hacen cosas jocosas, historias, anécdotas, la hacen recitada. Sí, la hacen recitada, porque mira, la décima jocosa recitada se multiplica su efecto en la mímica, porque tú tienes que hacer el personaje que toma parte en esa décima chistosa, y entonces esa décima toma doble efecto, más calidad y se hace más humorística. Ya, te entiendo, te entiendo. Perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que Jorge diga una anécdota en décima recitada o actuada y después tú vas a hacer una. Recuerdo que entré en el bar y al pasar la tarde aquella, llevé más de una botella en el cuerpo hacia mi hogar. ¡Qué manera de tomar! Estaba en estado beodo. Doble lo veía todo y al fin llego a comprender que el hombre debe beber, pero nunca de ese modo. Al coger por el potrero para adelantar camino, par de toros color vino venían de modo fiero. Corrí perdiendo el sombrero al pie de una matojera, pero sin que yo pudiera darme cuenta, en realidad un toro era de verdad y el otro toro no era. Al final, ya casi a gatas, mi salvación descubrí cuando de muy cerca vi el auxilio de dos matas. En esas horas ingratas fui a subir a la carrera, pero sin que yo pudiera darme cuenta, en realidad una mata era verdad, pero la otra no era. Y aquí me tiene, doctor, que no sé cómo he llegado. Creo que estoy reventado de acuerdo con el dolor. Pero dígame, señor, ¿qué le pasó en su carrera? Ay, doctor, si usted supiera. De las dos matas que vi, en la que no era subí y llegó el toro que era. Anduve de botellero mucho tiempo y me cansé. Y luego me dediqué al oficio de posero. Me daba muy buen dinero y eso a mí me convenía. Todo el mundo me pedía por lo bien que yo ajustaba y además de eso sacaba agua de donde no había. Una viuda me llamó para que yo le limpiara el pozo y se lo dejara como el difunto lo abrió. Entonces le dije yo: señora, no me conviene, porque usted, si a mano viene, ya ni de cuenta se ha dado que el pozo, que es muy usado, algunos derrumbes tiene. No importa que el pozo tenga derrumbes en la pared, lo que yo quiero es que usted con todos los hierros venga, que baje y no se detenga. Mire que el pozo es muy hondo, que me lo deje redondo a ver si no se me afloja, y además me le recoja las basuritas del fondo. Bueno, como el posero respeta siempre la profundidad, yo bajé con suavidad puntaleando la barreta. Pero tremenda perreta aquella vieja tenía, mirándome que yo hacía el trabajo muy mal hecho, y era que el pozo era estrecho para la barreta mía. Cuando aquella vieja vio que la zapata se iba, da un brinco, me cae arriba y de un tubo se aguantó. Entonces le dije yo: no es menester que se aguante. Y ella me miró el semblante para decirme bajito: oye, no me quedará bonito, pero agua tiene bastante.